era la incógnita de Ampuero cuando se me adjudicó. Me consta que mucha gente decía que quién era Ignacio Río, dónde viene, quién será. Y yo estoy casado con una chica, con mi mujer, que es de Sevilla. Siempre ha tenido ilusión por venir por el norte, siempre me ha pedido, vamos al norte, y yo lo veía lejos. Y este año, cuando ya veía que me iba a quedar con Ampuero, digo, igual te llevo este año al norte. Y me dice, ¿seguro que tienes alguna plaza por ahí? Y digo, que no, de verdad que no. Y cuando ya se me adjudicó, tengo que irme a Santander. Y dice, ¿Santander tú aquí? Y digo, pues te mando una plaza. Y dice, ¿ves? Ya lo decía yo, que íbamos a ir por el norte. Entonces, vinimos con los niños, fuimos una semana, lo pasamos en grande, y nos acogieron a todos como si estuviéramos en casa, y eso pues me ha llegado, ¿sabes? Pero eso no quiere decir que yo haya hecho este cartel, ¿no? Ya lo llevaba el trabajo atrás, pero es que luego, al principio, son como en Zaragoza, ¿no? Un poco secos, distantes, pero luego ya te dan todo. Hemos estado aquí hospedado y es que nos han dado de todo. Y toda la gente que he ido conociendo, en las peñas donde he ido, y la verdad que no puedo decir más que agradecimiento, ¿no? Espero que el último día no me tiren la razón. Será señal de que no he hecho las cosas, pero bueno. La ilusión, las ganas las tengo. Venía también un poco desilusionado porque he perdido este año Calatayud. No ha sido por un tema de trabajo, ha sido por otros temas, que son plazas que te pones a trabajar, que luchas por ello, consigues como este año que tenía Talavante, Pereira, Fandi, Paquirri para ahí, y por una chorrada se haya perdido esa plaza, ¿no? Es como tú decías, no pierdemos los que estamos, sino que pierde el aficionado, ¿no? Porque ahora mismo va a haber otros carteles que no son de la misma calidad y ¿qué va a pasar? Pues que la gente no va a ir a la plaza y se va a aburrir. Y ya lo digo públicamente, pero es que tenemos que empezar a decirlo. Las novilladas, los rejones, si no llamamos a los que mejor andan, a los que funcionan, la gente no se divierte. Entonces para ello debemos de luchar y para eso estamos los empresarios, somos los intermediarios entre los toreros y vosotros los aficionados, los públicos. Es la obligación nuestra, ¿no? También quería hacer hincapié de los festejos de recortes y del ecuestre. No lo he puesto en el genérico más especificado y todo contado, pero va a hacer otra cartelería que se irá sacando poco a poco. Pero sí que decirles que el día 9, ese novillo toro donde ven ahí, ese es uno de ellos que va a venir de la ganadería de Guadalmén, que todos ustedes conocen porque hace 2 o 3 años le dio aquí, en el año 2015, le dio aquí una corrida de toros. Le hace ilusión al ganadero. No me quería vender para recortes novillos, no quería darme ningún toro, lo engañé, me lo pude llevar al huerto porque le dije que hacía ilusión, que para todo el mundo en Ampuero me hablaba de Guadalmena, cuando no era cierto, porque no había venido aquí. Luego sí que es cierto que me ha hablado todo el mundo muy bien. Y decir que entre ellos, entre los 12 recortadores, porque serán 4 toros, será eliminatoria de 3 y 1 de la final, contamos con 12 de los mejores del momento. Vamos a tener, es un día muy difícil porque hay mucho concurso de recortadores en toda España, pero sí que puedo asegurar la presencia del Peque, que ha sido uno de los campeones ahora de las ventas de las eliminatorias, que ha habido la primera eliminatoria, creo que fue campeón de las ventas de España, y luego Jonathan Esteban es del Peta, 2 veces campeón de España, Pitarque, que es el campeón de Aragón del 2016, que es un chico muy joven y tiene una proyección también de fuerte, Miguel Sánchez, es que ahora mismo hablo de memoria, pero dentro de mis posibilidades y de los concursos que hay ese día, vamos a intentar que salga bien el concurso. Y luego, pues nada, agradecer a Ángela, que me gustaría que saliera y que dijera unas palabras, ahora cuando acabe, y darle las gracias de verdad y de corazón a todas las peñas por el recibimiento, a todas las personas anónimas del municipio que me habéis llamado, me habéis ayudado y os habéis ofrecido, y luego también al ayuntamiento por la confianza que están teniendo conmigo y que me están dejando trabajar, y que eso es muy importante, que no esté uno continuamente llamándote porque no te dejan trabajar, me están dejando, que eso me agrada y me gusta, y luego pues nada, Sergio, por haber venido hasta aquí y haber hecho el esfuerzo, ¿no? Pero, por favor, Ángela, me gustaría que salieras y dijeras qué te parece el cartel.